voy a preparar mousse de fresa y mousse de queso en vasitos. Para ello necesito aproximadamente 100 gramos de queso de untar, 200 de nata de montar con un 35% de materia grasa, azúcar, mermelada de fresa, esta es casera, aproximadamente 100 gramos, 200 gramos otra vez de nata de montar y un par de hojas de gelatina. Y para decorar utilizaremos chocolate puro de postres. Voy a comenzar preparando una rejilla de chocolate para decorar. Para ello tengo aquí el chocolate negro de postres. Lo voy a meter al microondas en tandas de 30 segundos hasta que se derrita. Y sobre todo llevar cuidado para que no os paséis de tiempo y no se os queme. Así que poquito a poco al micro. Ya tengo derretido el chocolate. Así que ahora vamos a empezar a hacer enrejaos. No hay que hacer una forma en concreto, sino simplemente que luego al partirlo podamos hacer como rejitas. Ahora esto hay que dejarlo endurecer, lo meteremos a la nevera. Bueno, pues así. He puesto un recipiente con agua fría y ahora le voy a meter dos hojas de gelatina neutra para que se rehidraten. Así que ahora en unos minutos las tendremos blandicas. Hemos puesto aquí en un recipiente uno de los brick de nata y ahora vamos a comenzar a batirla. Ya tenemos casi montada la nata, así que le voy a añadir una cucharada de azúcar. Como luego la mermelada tiene mucho azúcar, tampoco hace falta ahora añadirle mucha más. Tenemos por un lado la nata montada. He cogido un poquito de mermelada y la he calentado en el microondas para disolver en ella las hojas de gelatina que ya tenemos blandicas. Se las introducimos. Y ya están disueltas. Como está bastante caliente esta mermelada, voy a esperar a que se enfríe un poco para añadírsela al resto de mermelada que tenemos en este otro recipiente. Así que dentro de un momento las mezclamos. Ya se nos ha templado esta fresa con la gelatina, así que se lo añadimos al recipiente con la mermelada. Lo removemos. Y ahora se lo vamos a añadir a la nata. Y con movimientos envolventes vamos a mezclar todo. Ya tenemos preparada nuestra mousse de fresa. Como el color queda bastante pálido, yo lo que voy a hacer es ponerle un poco de colorante rojo. Pero esto simplemente es por estética, para que quede más rosica.
Ahora ya una vez que tenemos la mousse de fresa hecha, la he puesto en una jarrita y voy a hacerla de dos maneras. Una, de manera que en la copa quede una primera capa de mousse de fresa, pero aquí he puesto estos vasitos volcaos para que nos quede la mousse así, en desnivel. Así que vamos a ver que me ayudo de una lengüita. Luego encima de esta irá una capa blanca de mousse de queso. Para rellenar los vasitos, inclinaos, pues en un molde de magdalenas, ponemos así los vasitos que vayamos a utilizar y yo ahora con una manga pastelera que tiene la boquilla larga, pues voy presionando. Más por aquí. Vale. Así. Muy bien. Pues ahora tenemos que dejar que cuajen, porque como llevan gelatina, para que cojan cuerpo y luego poder rellenar el resto con la mousse de queso. Para preparar el mousse de queso, comenzamos montando el segundo brick de nata y le añadiremos también un poco de azúcar, aproximadamente 2 cucharadas de azúcar. Tenemos semi montada la nata, le he añadido las 2 cucharadas de azúcar y ahora le voy a añadir el queso crema que lo he estado removiendo para que esté así un poco más blandico. Y ahora terminamos de montarlo. Después de haber tenido un buen rato en la nevera, el mousse de fresa ya veis cómo ha cuajado. Y entonces ahora hemos metido en una manga pastelera el mousse de queso. De manera que rellenamos el resto de copita. Removemos. A ver, para que baje hasta el fondo. Muy bien, ahora rellenaremos este que nos falta y simplemente ya decoraremos. Y aquí os presento nuestros vasitos de mousse de fresa y queso ya decorados con las rejillas de chocolate que habíamos hecho. Simplemente las troceamos y decoramos.